en contacto en vivo desde el Congreso Nacional con el intendente de la ciudad, Pablo Hapkin. Pablo, buen mediodía, gracias por atendernos. Al contrario, Sergio, muy buen mediodía, un gusto. Tuvieron reuniones con senadores y diputados nacionales con un proyecto de ley en particular como para poder restituir los fondos. Tuvimos una reunión en la Comisión de Transporte de Diputados. A las 3 de la tarde vamos a tener la misma con la Comisión de Transporte del Senado, con un proyecto concreto que suscribimos más de 20 intendentes, Sergio, que tiene que ver con modificar cómo se reparten impuestos a los combustibles en el país. El impuesto a los combustibles lo pagamos todos los argentinos, cada vez que cargamos combustibles, no importa dónde lo hagamos. Y el 100% en lo que respecta al transporte urbano de esos recursos viene al AMBA. Con lo cual, de lo que ponemos en cada una de nuestras ciudades nos vuelve cero y al AMBA le vuelve el 481% más de lo que pone. Y eso es lo que nosotros entendemos deberíamos corregir en forma urgente. Nos permitiría tener una recomposición del Fondo Federal de Subsidios para el Transporte del Interior del país. Y haría un poquito más parejo algo que hoy es 4 contra 1. Es decir, en la situación actual, un pasajero del AMBA recibe 4 veces más que un pasajero del interior con un agregado. Lo que recibe el pasajero del interior solamente lo recibe de la provincia y de los municipios y no de los aportes nacionales. ¿Es a través de un proyecto de ley en el Congreso el camino como para poder lograrlo? ¿Se descarta la estrategia judicial? En este marco, Sergio, hay estrategias, hay amparos. Hay un amparo que presentó el ex concejal Zuckerman en la ciudad, pero en este punto lo que nosotros creemos es que lo que hace falta es ponerle justicia a cómo se reparte un impuesto que, insisto, se recauda en todo el país y solo se distribuye en el AMBA. Tenemos otros caminos también con el Ejecutivo, lo hemos hablado con el Ministro Franco, ahora es el jefe de gabinete, vinculado a la extensión de la SUBE, hay un subsidio a la demanda que elimine toda intermediación, con todos los problemas que vemos que traen las intermediaciones. Tenemos algunos avances, a ver si podemos avanzar en compra de unidades con apoyo del Banco Nación, pero en este punto lo que nos parece es que siendo la mayoría de los diputados y senadores representantes del interior de la Argentina y estando juntos los intendentes e intendentes de más de 23 ciudades de todo el país, de todo el espectro político de la Argentina, el acto de justicia más claro es que se coparticipe. Y lo que hemos propuesto es que, por ejemplo, lo que se recauda de impuestos a los combustibles en Rosario quede en el sistema de transporte urbano de Rosario. Lo que se recauda en Córdoba quede en Córdoba. Y así sucesivamente con el resto de las provincias. Lo que estamos atravesando, se está empezando a reflejar en la calle directamente con menos unidades, con un procedimiento preventivo de crisis por parte de Rosario Bus. Todo el sector privado del interior en materia de transporte está en situación de crisis. Nosotros, no te olvides, Sergio, tuvimos ya el retiro de una de las empresas. Acaba de suceder lo mismo en la ciudad de Córdoba. Está sucediendo lo mismo en otras 2 ciudades del interior. La ciudad de Formosa hace 80 días que no tiene transporte público. Entonces, estamos ya no solo viendo que se afecta, por ejemplo, la frecuencia, estamos viendo directamente que las empresas empiezan a estar en riesgo. Lo absurdo sería ir a un modelo de estatización del sistema público. Creemos que ese no sería el camino y nos resulta raro que fuese de algún modo el impulso que la nación tenga. Lo que es lógico acá es subsidiar a la demanda, pero con un principio, o sea, que un pasajero de Rosario o de Córdoba no puede ser 4 veces menos que un pasajero de AMBA. Eso es inaceptable y eso hay que corregirlo en forma urgente. Porque el transporte no es solo la frecuencia o las unidades, Sergio. El transporte es el comercio, los servicios, la actividad económica en nuestras ciudades. Y nosotros necesitamos revitalizar la actividad económica, no reducirla más. El último contacto en vivo que tuvimos fue justamente cuando vino Francos a la estación fluvial, que los recibieron los intendentes y fuiste anfitrión. ¿Sirvió de algo esa reunión? Porque después vino a cero la caída de los subsidios. Nosotros entendemos que sí,
Por dos razones, Sergio. Primero, porque nos sirvió para unirnos. Y hoy tener un espacio que no es común, de intendentes de toda la Argentina. Hoy estaba desde el intendente de Río Gallegos hasta el intendente de Jujuy, juntos, planteando y firmando todos juntos un solo proyecto de ley, es valioso. En relación al ministro Francos, obviamente ahora lo vamos a molestar más en su nueva función, nosotros le planteamos tres puntos muy claros, uno que era legislativo, que es lo que estamos cumpliendo, y otros tres que tienen que ver con el Banco Nación, que tienen que ver con el funcionamiento de la SUBE, y ese es a donde nosotros queremos avanzar. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, tiene tres diputados libertarios. ¿Están incluidos en esta estrategia? ¿Hay algún posicionamiento por parte de los diputados de la Libertad Avanza de la provincia de Santa Fe, casi los tres de la ciudad de Rosario? Vamos a conversar con todos los bloques, con algunos hemos tenido contactos, yo hablo permanentemente, y vamos a juntar a todos los legisladores que responden. Yo creo, Sergio, como ha pasado con las universidades o con otros puntos, que tenemos que encontrar racionalidad. En la Argentina hay que solucionar problemas. Cuando uno es intendente sabe que el reclamo del vecino está muy cercano. Bueno, vamos con los números en la mano. Nosotros no queremos acá, no vinimos acá con las manos vacías a quejarnos. Vinimos a traer un proyecto de ley. Y vamos a tratar de convencer a todos los diputados y senadores para que acompañen ese proyecto de ley, que resolvería un problema que la Argentina tiene hace muchos años, varias décadas, varios gobiernos, pero que lamentablemente en vez de ir mejor, cada día se agrava un poco más. Mientras tanto, mientras esto sale, ¿cuál sería el camino? ¿Cuál es el escenario? El escenario es malo, Sergio. El escenario es que las tarifas en el interior del país están casi cuatro veces más altas que en la ciudad de Buenos Aires. Y eso siempre genera baja del uso del servicio público. Cuando baja el uso del servicio público, toda la actividad económica de la ciudad se complica. Y el país necesita crecer, no necesita retraerse en su economía. Entonces, lo que hace es demorar el empuje que desde el interior hacemos, como siempre, para el desarrollo del país. Gracias por este contacto. Que tengas buen mediodía. Sergio, un segundo solamente para transmitirle un gran abrazo a todos los trabajadores de la Unión Trabajadora Automotor. La verdad que hemos perdido un dirigente enormemente valioso para la ciudad, que dio una pelea muy fuerte, de Sergio Copelo. Y bueno, estamos acá, no puedo estar presente allí, pero aprovecho para transmitirles un gran abrazo y sobre todo a toda su familia. Gracias por atendernos.